Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a este nuevo videíto y esta vez de Monster Legend. Para el día de hoy tenemos suculento capítulo porque se vino ya el colosal de magia, que bueno, ya muchos lo estaban esperando para coleccionar a nuestros monstruos legendarios de magia, también algunos épicos que no tenemos y bueno, ¿qué podemos coleccionar en este gran colosal? Y yo estoy muy interesado en conseguir varios. Pero ya vamos a ir hablando de eso. También decir que muchísimas gracias a todas aquellas personas que están apoyando el capítulo, que dejan ahí su suculento like y que están a tope también para participar en los sorteos del pase de leyenda que ya mañana se viene. Como también espero hacer directicos. Bueno, ya sabes, máquina muy activo, dejando ahí tu buen like y suscribiéndote si aún no lo has hecho, que la familia sigue creciendo y esta gran comunidad de Monster Legend sigue fuerte, bro. Y vale, vamos a darle porque entonces tenemos evento de cruce colosal, dice edición de magia. Bienvenido al evento de cruce más loco de todos, el colosal. En esta edición del colosal, casi todos los monstruos de magia del juego estarán disponibles. Casi todos, ¿no? Casi todos, ahí aclara. Hay dos condiciones en el colosal. La primera es que el evento solo dura 24 horitas. Estamos muy limitados con estos eventos que me parece a mí, o sea, me parece a mí que es loco que los dejen tan poco teniendo días tan muertos, bro. Duramos 3 días que no había nada, que no salía nada. Y llegan y sacan el colosal y lo dejan solo un día. No, deberían dejarlo más. Igualmente, los duelos de los reyes, que ahora se le llama de la realeza de la era, son duelos que nos los están dejando también un solo día. Y bueno, preciso con los colosal. Entonces, bueno, ahí estamos. Bien ocupaditos hoy, pero duré 3 días que no tenía nada que hacer. Bueno, el colosal, la primera del evento, tan tan tan, dura 24 horas. La segunda es que las combinaciones de cruces son aleatorias. O quizás sean secretas, no te pierdas ni un minuto más. Pon dos monstruos de magia juntos a la montaña de cría y observa qué pasa. Bueno, pues vamos a darle. Yo ya tenía preparadito ¿cómo es que se llama? La torre acá. Para poder sacar unos cuantos. Ya tengo libre las montañas de cría y también tengo esto. O sea que bueno, tengo casi todo listo. Y vamos a darle, pero antes que eso, vamos a ir a la página de Monster Legend SF en Facebook, donde ellos también están subiendo información de Monster Legend constantemente. Y bueno, me permiten compartirlas. Y sí que si desean pasarse por su página, apoyarlos, pues bueno, sube muy buena información. Y vamos a pasarnos hacia allá. Y aquí ya tenemos las primeras combinaciones del colosal, bro. Para que aprovechemos, ya sabes que esta información casi siempre la estoy subiendo al canal, así que bueno, muy activo, pasándote para el canal, para que te lleves mi información. Y bueno, gracias también a los de Monster Legend SF. Tenemos a Teashire, tenemos a Pixelion, tenemos a Rascal y tenemos a Malair, que bueno, son tremendos. Me acuerdo mucho de Malair cuando salió, espectacular. Bueno, Teashire que es épico, épico, épico de magia. Pixelio, ni hablar, un clásico de clásicos. Estas serían las primeras combinaciones que yo, la verdad, por aquí, pues no es que me voy a ir mucho. Yo por aquí no es que me vaya a ir del todo. Antes que eso, también quería pasarme aquí al juego y ir colocando para que vaya cargando todos los legendarios de magia que me hagan falta. Vamos colocando acá, a ver por quién vamos, ¿no, bro? Porque puede que vayamos por unos, por otros que no tengamos. Y este sí me llama un poquito la atención. Este sería como la página número B, o sea, la número 2, chicos, en la que también. Uy, esperen un momentico que esto se me perdió. Allá. Esta sería la número 2, donde también está muy bueno. Miren, este Maldan Fusion no lo tengo. Y es con Sirón de Emerald. Es que no sé si tengo ese Sirón. Vamos a ver. Creo que ese Sirón es el que no tengo. Sirón, acá hay un Sirón. ¡Ay, sí! Ese lo tengo. Bueno. O sea, me toca sacarlo. Porque está en el almacén. Bueno, ojo. Acá saca lo que está en el almacén. Y lo podemos cruzar. Y miren, a Madame Fusion. Esa está buena. Uno de los cruces que me gustaría hacer. Madame Fusion. Aquí también tenemos a Sulfagus. Tenemos a Domeat. Este es muy clásico de los bien clásicos. Y el clásico de clásicos es Pandalf. Bueno, que hay que tener los pandas. Yo la verdad lo tengo. Por la parte B tenemos acá otro.
El digo, la parte C, que solo sería uno, Galante JR. Galante, creo que sí lo tengo. Galante, Galante JR, sí, si no estoy mal, lo tengo. Primero estaba el Galante, después el normal, y luego sigue el Galante JR cuando lo sacaron, de último, ¿o qué? No, estaba por acá. Ah, no lo tengo. Uy, bueno. Ese sería otra buena opción, con Devastres y Drop Elemental. Bueno, ¿yo a Devastres lo tengo? Sí. Dime que sí. Oye, muchos de magia, muchos de magia. No lo tengo, bro. Muchos de magia por mejorar, muchos por conseguir. Lástima, no puedo hacer el de Galante. Bueno, tener a Galante, tampoco pude. Tenemos aquí por el lado de a Killing. Oye, Killing, ¿que lo tengo? No lo tengo. Killing, 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 no lo tengo. Acá está. Bueno, Killing sería con Walgi y con Malair. Vamos a hacer ese. Ese ya lo puedo hacer. Vale, Walgi y Malair. Empezamos ahí. Bueno. Venga para acá, Walgi. A ver dónde te tengo. Y por acá vamos a ir colocando a Malair. Tarantatán. A ver, Walgi, ahí está. Y Malair. Listo. Oye, ese es el primero que podemos realizar para sacar a Killing. Bueno, vamos a ver qué tal estamos. Si nos sale de una, ¿ok? Chun churun. Uy. Esto pinta. Pinta bueno. Pinta bueno. Primer cruce. Ya pinta que puede estar aquí. Vamos a ver. Vamos a acelerarlo con él. Con Kamala. A ver, Kamala. Es Kamala que se llama, ¿cierto? Kamala. La guardiana del cruce. Listo, Kamala. Kamala está muy mejorada el diseño, ¿no? Muy bella, muy guapa ahí el diseño. Tremendo, tremendo. Bueno. Vamos a ver si ahora sí nos salió Killing. Bienvenido a la familia Killing. Siento que vienes por acá. Bueno, bienvenido. Que aquí la familia está bien grande y bien fuerte. Y ahí lo tenemos, chicos. El primero, el gran Killing, ya llegó. Bueno, si desean que haga la review de Killing, no olvides dejar ahí tu buen like y suscribirte, bro. Que estamos cerca de esos 124 mil. Siempre lo digo porque estamos creciendo fuerte. Bueno, Killing, bienvenido a la familia. Se nos viene pronto reviewcita. Tengo la review de Lucifer acá. Y tendríamos que sacar del almacén. A Sirombro, importante. Y esto toca hacerlo ya. Imagínate, bro. Imagínatelo tú. Toca sacar a Sirón de este Emerald. Este, toca sacarla. Vamos a utilizarla para poder hacer el cruce del otro que no tenemos. ¿Cómo se llama? Madame Fusion. Bueno, la Madame Fusion no la tenemos. Bueno, los que no tienen a Sirón de Esmeral, miren, acá está con Ket, con Ketki y con Wolfiel. Bueno, este son épicos los dos, si no estoy mal. Ah, no, Wolfiel como que sí es legendario y Ketki es épico. Sí, Ketki es épico. Bueno, es que no lo recuerdo, sí, Ketki. Uy, miren, aquí otro con Wolfiel y con Zygarde. Con Zygarde. Bueno, es el fan. Este es clásico, ¿no? Este ya lo tengo. Es que son tantos de magia. Y los que más me interesarían, pues bueno, obviamente serían los últimos. Obvio, completar los clásicos. No, ya tengo la mayoría de clásicos. Este me falta sacarlo. Me falta la que es como una corbata. Este es como una corbata. Toy Master, me falta. Vanitus. Bueno, pero ese Erfan, ¿ese cuál era? Ese como que es de otra. ¿Ese es de magia? Bueno, acá está Wolfiel. Este es del primero de los de magia. ¡Wow! Bueno. Bueno, ese Erf, este no sé. Este como que es de épico. No sé. No sé este por qué está acá. Oye, qué raro este por qué está acá. Este se infiltró. Este como que es de otro elemento, bro. Creo que es de natura. Creo que ese es de natura. O no, miento. Puede ser de magia, pero no legendario. Ok. Claro. Es de natura y de magia. Ok, ahí está. Yo sí dije, ese es de natura. No, es de natura y de magia. No, no es legendario. Para los que desean sacar épicos también, ¿no?
Porque bueno, ahí hay un cruce épico. No sé quién quiera sacar épicos. Será para mejorar la colección de los épicos, pero bueno, no sé. Igual, acá este Monster Clone. Ya lo tengo, ¿no? Dije que lo tenía en el almacén. Sí, ese lo tengo en el almacén. Bueno, vamos bien. Vamos mejorando. Sirón ya la tenemos. Seguimos. Aquí tenemos para sacar a Gretchen, que ya la tengo, pero esto es con Madame Fusion que no he podido. Totem también lo tengo, si no estoy mal. Totem, uff, lo tuve, uff, mírenlo, ahí está. Totem, ahí está, bueno, la mayoría que tenemos. Ya por aquí es donde esta época que estuve tan inactivo, donde estaba Killing, donde está Devastador, donde están todos estos. Bueno, por eso no tengo a ninguno de ahí. Por eso es que quiero. Singularis lo tengo, todos estos los tengo. Bueno, esta sería la número 5, más o menos la imagen número 5. Acá tenemos otra. Bueno, Violeta, Mr. Scratch, Pandan Claus. Bueno, también los tenemos todos en la familia. Los que no los tengan, esta les puede funcionar. Ahí los tienen, los cruces, papu. Bien suculentos. Y a ver, a ver, a ver, Sanca. ¿Este quién es? Zambacadabra. ¿Este es Zambacadabra qué? ¿Pero eso no es legendario? ¿Zambacadabra? No, eso es como un épico. Eso es como un épico. Uy, wow. No lo había visto. Botai, a ver, Botai. Botai, Botai, Botai. No sé. Sí, alcancé a tenerlo. Este también. Bueno, la mayoría de los que están aquí. Lumona, este sí no. Shademon. Bueno, ese sí no. Pero preciso ese Shademon es con Sirón de Quartz, la que no tengo. Ahí está, es con Sirón. Nah, deberían salir los Sirón. Sí me gustaría. Envidia también la tengo. Y ya, ahí acabamos. Ahí acabamos. Envidia también la tengo. Debería salir. Ah, bueno, no sé, estar pendiente de que actualicen todas estas imágenes. Vamos a dejar ahí buen like. De que actualicen todas estas imágenes para ver si salen más de Sirón. Me gustaría sacar a Sirón. Y me falta Madame Fusion. Que bueno, vamos a hacer la de Madame Fusion. Nos toca eclosionar a Sirón. A ver, dejo mi like. Listo. Listo. Bueno, falta una. Bueno, me toca. Eclosionamos a Sirón. Nos toca, bro. Es como una mini review. Aquí nos gastamos unas gemitas. Sirón Esmeralt. Bien bonita, sí es. Es una bomba bien tremenda de luz. No sé qué es exactamente. Está muy genial. Oye, tengo para gastar esto. Ahí estamos. Tonturón, tontun. Hermosa Sirón, sí es. Vaya que hicieron los tres diseños muy similares, pero quedó bien diseñada. Me gusta bastante su luz, lo que refleja y demás. Bacano, chévere. Hay que ver, hay que ver. Vengan y compro de esto. Se me llena el espacio tan rápido, no entiendo por qué. Bueno, vale. A ver qué dice. Sirón nació de un hechizo anagrámico lanzado por Shannara, que se condensó tomando la forma de una esfera mágica y abandonó a su creadora. Se dedicó a atravesar el multiverso mientras absorbía información y poder, hasta que adquirió inteligencia propia. Oye, como que todos son similares, yo ya había leído esto, ¿no? Ahora Sirón está preparada para relacionarse con los demás y poner a prueba las debilidades de los monstruos. Bueno, viajó por el multiverso, se llenó de información y poder, abandonó a su creadora, Shannara. Y bueno, nació de un hechizo. Muy buena la historia, Shirón, la Sirón la poderosa. Creo que tengo que alimentarla un poco, bro. No voy a hacerla así como la review ahorita ni nada. No, solo como por verla. Y porque la necesito, o sea, la voy a alimentar. Ah, la edad joven, miren, qué súper. Qué súper, porque ya casi no vemos esa edad joven. Se murió esa edad.
Murió a la edad joven. Ahí está. Bueno, está bien suculenta. Ahora veamos la adulta. Que ya es como venimos acostumbrados a verla, un poquito más robusta y demás. Vale. Lo que la necesito es para hacer el cruce de Madame Fusion. A ver. Con la culebrita. Vale. Es para eso que me tocó eclosionarla. Y así consigo a Madame Fusion. Y ya tengo dos nuevos que he conseguido. Bueno, pues por ahora bien. Bueno, vamos a buscar a Sironga de estar de última por el nivel. Vamos hasta el final. Ahí está. Y aquí, Madame Fusion. A ver, pongo magia. Digo, la culebrita. Aquí la culebrita. Ahí estamos. Bueno, ojalá me salga. Vamos, Madame. Voy por ti, Madame Fusion. Vamos. Uy, puede ser, bro. Puede ser. Esto pinta. Esto pinta bien acá. Puede ser que aquí ya nos haya salido. Bueno, vamos a ver. Eclosionemos esto. Pim, pirim, pim, pim. ¡Oh, sí, señores! Bueno. Llegó Madame Fusion. Bueno. Lástima no poder sacar a Galante. Me encantaría sacar a Galante. Lástima. Galante JR que estaba ahí. Pero bueno, creo que... ¿con qué era? Ah, con Devastres. Y Devastres no está todavía acá. Bueno, de pronto actualicen más información. Logremos conseguir algún otro cruce. Toca estar pendientes. Por ahora, esos son los que están hasta el momento que estoy grabando. Y bueno, yo contento de haber conseguido ya dos. Voy a volver a conseguir otro de Madame. Como por dejar haciendo algo, porque... no sé qué otro cruce podría hacer. O vamos a hacer uno. A ver, ¿qué tal que nos salga uno? A ver, ¿a quién podemos cruzar? ¿A quién podemos cruzar, bro? Inventémonos uno. No, pero... después nos... vamos a inventarnos uno. Inventémonos un cruce. Que no haya estado. Digamos, Odini. Odini no lo vi. Con... ¿qué pasa con Odini y Botai? ¿Qué pasa? ¿Ah? Odini que es de la rosca de Vanos con Walker. ¿Qué pasaría? Vamos a ver. Vamos a probar cruces. Ay, no salió nada. Qué malo. Vamos a hacer otro intento. Ah, no salió nada, no sale nada. Oye, no son cualquiera. Hay que ser más o menos los que están ahí. No salió nada. A ver, hagamos de otro. De otro de magia. A ver. Otro que esté por ahí como famosito. Helgudin es como famoso. Vamos a poner a Helgudin con... otro que hayamos visto por ahí. Bueno, voy a poner... Tunturún. A este Golfiel lo vi dos veces. Vamos a poner a ese, a ver qué tal. Lo vi dos veces. ¿Será que aquí bota algo? Vamos. Nada, bro. Nada. Bueno, ya nos damos cuenta que las combinaciones no son tampoco cualquiera a lo loco, aleatorias, ahí como un loco, no. Tienen que ser pues más precisas y ahí es donde viene valiosa la información que nos ofrece pues esa página de Monster Legend SF. Y miren, hay uno de 3 horas tampoco, eso no es nada. Bueno, por ahora yo lo voy a dejar hasta ahí. ¿Cómo la viste, bro? ¿Cómo la viste? Conseguí dos nuevos. Si quieren que haga la review de alguno de esos dos, pues con gusto me lo dejan ahí en los comentarios que, o en un buen like que yo lo vea. Y nos queda para mañana entonces el pase de leyenda nuevo. A ver qué nos trae. Todos muy ansiosos. Por ahí ya se han filtrado unas imágenes precisamente en esta página de cómo podría venir. No sé si viene así o...
¿Esto lo diseñaron los de la página o okay, qué? Pero podría ser, miren. Así ya sabemos que estos son los que vienen. Ahí está el gratuito, ahí está el pago. Y bueno, está como suculenta la imagen. Esperemos que esto sería para mañana. Y ya sabe, bro, se viene sorteíto de ese pase. 16 horas, dice. Se viene sorteíto. Y bueno, no te lo pierdas. Y pues nada. No siendo más, espero te haya gustado el video, te hayas entretenido, que es lo más importante. Recuerden que yo soy Max Tuning y nos vemos en el próximo video. Un abrazo y chao.